buenas cracks, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM, chicos. Y hoy os traigo un vídeo super top que quiero que apoyéis muchísimo en el canal con buenos likes. Pues chicos, hoy os vengo a hablar de cómo ser mejores entrenadores en OSM y aparte de eso, pues ganar muchos más títulos de liga y sobre todo muchos más partidos. Sí chicos, como lo acabo de decir, estos solamente son consejos y recomendaciones que yo os doy para que lo apliquéis vosotros en vuestra cuenta, en vuestro estilo y tal, sobre todo para la liga, solamente sobre la liga chicos. Sobre Winners Cup, competiciones, torneos y eso vamos a hablar en otro vídeo porque es totalmente diferente, pero hoy solamente vamos a hablar de ligas. Vale gente, lo primero que tenéis que hacer obviamente a la hora de elegir un equipo o lo que sea cuando vosotros empezáis la temporada, lo que yo os recomiendo sí o sí, es que de primeras pues penséis que tenéis que ganar. De ganar muchísimos partidos, de saber perder también, de entender un poco el juego, de que aparte que tú tengas buenas tácticas o lo que sea, o tengas muy buen equipo o lo que sea, que también puedes perder partidos debido a errores del juego, debido a mala suerte, debido a que a lo mejor hay entrenadores que son mejores que tú. Eso hay que entenderlo siempre chicos, o a lo mejor debido porque hay algo que estás haciendo mal. Entonces eso hay que entenderlo sí o sí, porque este juego se trata de una temporada entera, intentar hacer lo mejor posible y seguir mejorando como entrenador y ganar títulos y títulos con cualquier tipo de equipo. Vale, lo primero que yo hago chicos, en este caso tengo al Bayern de Múnich, pero solamente para probar unas cosas o tal, para grabar unas cosas, pero que igualmente podemos poner de ejemplo a cualquier tipo de equipo. Lo primero que tenéis que hacer, iros aquí a la tabla de clasificación y entender que cualquier equipo de esta liga, se llame Köln, se llame Berlín, se llame Mainz, te puede ganar por mucho que tú te llames Bayern de Múnich. Eso hay que tenerlo muy claro, eso hay que tenerlo muy claro de principios. No porque tú te llames Bayern de Múnich y tengas a los mejores jugadores vas a ganar, no, eso no significa eso, o vas a golear 5-0, 6-0 todos los partidos y oye, tengo muy buena táctica. No, eso es lo único que te hace mal entrenador, por así decirlo. Lo que tienes que hacer, chicos, es entraros aquí en la lista de entrenador y primero ver vuestro objetivo. Objetivo súper importante para saber la meta que tenéis al final de temporada. En este caso, yo, tener un equipo top, pues obviamente mi objetivo es ganar la liga. Pero imaginaros que tenéis objetivo 3, objetivo 14, objetivo 5. ¿Vuestro objetivo va a ser cumplir la meta? Sí. Pero vuestra mentalidad tiene que ser de intentar hacérselo difícil al primero siempre, o intentarse los primeros, o intentar dar guerra para competir sí o sí por todos los títulos. Sí o sí tenéis que tener esa mentalidad, si no, no vais a ningún lado. Si vosotros tenéis mentalidad de jugar con este equipo y ser el número 14 en liga y hacerlo bien, entre comillas, eso está mal, eso es mentalidad mala, porque luego en el siguiente equipo que tú te elijas te va a pasar lo mismo y te vas a elegir un equipo top y te vas a dar cuenta que es que va tercero, el que va segundo, el que tiene objetivos de segundo, tercero, cuarto, quinto, están ahí arriba, está más arriba que tú porque tiene mentalidad diferente. Entonces eso es una primera cosa que tenéis que hacer, cambiar la mentalidad. Aparte de eso, valor de equipo, gente, no os fijéis en el valor de equipo engaña mucho, es una cosa que ayuda obviamente porque significa que tienes mejor equipo, con más media, etcétera, pero no significa que vayas a ganar. Si tú no estás organizado, no sabes poner a los jugadores en sus posiciones, no tienes equipo equilibrado en cuanto a medias, no tienes suplentes, no tienes muchas cosas, y el otro rival que a lo mejor tú te enfrentas a este que vale 80 millones, si las tiene, el otro te va a ganar. El otro te va a ganar o tiene chances de ganarte más de las que debería tener. Así que eso hay que tenerlo claro, valor de equipo. Yo no me fijaría, de hecho es que yo prácticamente no me fijo, si acaso me fijo por ver, oye, qué valor tiene este tío, pero ya está, o sea, que tengas el valor de equipo más alto no significa que vayas a tener los mejores resultados o que vayas a ganar todos los partidos. Otra de las cosas súper importantes que tenéis que hacer, tanto en liga chicos, es que tengáis una alineación clara que vais a usar. Por ejemplo, yo no recomiendo cambiar de alineación cada partido según el rival o espiar al rival, yo eso no lo recomiendo para nada, porque eso os va a hacer mucho mal a vosotros, os va a hacer mucho mal, os va a hacer perder partidos y de verdad, o sea, va a ser un completo desastre en la mayoría de las ocasiones. Entonces, 4-3-3-A, yo por ejemplo en este caso con el equipo que tengo directamente con CCA y tal, pues obviamente ya tengo el equipo prácticamente formado para 4-3-3-A, entonces solamente me queda mejorarlo y tal, es lo único, entonces durante la temporada yo voy a usar 4-3-3-A
toda la temporada todos los partidos, porque eso te va a hacer que tú seas regular, que el equipo obviamente esté acostumbrado a esa alineación y que obviamente el equipo va a ser mucho mejor y va a jugar mucho mejor solamente en esa alineación. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor tú te piensas, oye, pues a lo mejor juego 20 partidos con 4-3-3 y de repente pues uso 3-4-3. ¿Cómo te va a reaccionar el partido? Pues F en el chat, porque no están acostumbrados. Esto va a pasar igual también en la realidad. Guardiola tiene su propio estilo de juego y siempre usa su propio estilo de juego. Mourinho tiene su propio estilo de juego. Ancelotti tiene su propio estilo de juego. El Cholo tiene su propio estilo de juego y no lo cambia. Y no lo cambia. ¿Por qué creéis que no cambian los entrenadores en la vida real los estilos de juego y tal? Porque obviamente eso es lo que hace regular a un equipo. Y obviamente solamente queda mejorar y mejorar y mejorar y ya está. Pero no cambiar el completo estilo de juego. O sea, esto es lo mismo que si vosotros cogéis y estáis escribiendo siempre con la mano derecha y de repente yo te digo, oye, pues escribe con la izquierda, ¿cómo te va a salir? Mal. Pues esto pasa lo mismo. Con las tácticas pasa lo mismo con la alineación. Yo no recomiendo cambiar de tácticas en toda la liga, chicos. En toda la liga yo no recomiendo cambiar de tácticas. No, porque es vuestro estilo de juego. Estamos hablando igual. Guardiola le gusta tener la posesión, siempre va a tener un estilo de posesión. No lo vais a ver jugar a contraataque en todos los partidos de liga o cambiar de un lugar para otro así. No, no lo vais a ver. Aparte, el Cholo Simeone, como este, el Cholo Simeone es un caso de que tiene plantillón, pero siempre juega a lo defensivo, mete un gol y se meten todos en defensa, juega con la 5-5 y es su estilo de juego. Juego contra el Osasuna, contra el Cádiz o contra el Manchester City, te va a hacer lo mismo. Y el Cholo es lo que hace siempre y le sale bien la mayoría de veces y ya está. Es su estilo de juego y no lo va a cambiar porque es su mentalidad y como veis, pues le viene bastante bien. Carlo Ancelotti lo mismo, chicos, o sea, como veis, su estilo de juego actualmente en el Madrid, pases a Benzema, Modric y Vinicius y que sea lo que sea y que se apañen ellos hasta bien y defender bien. Ese es el estilo de Carlo Ancelotti y ese es el que va. Carlo Ancelotti no te va a decir de un día para otro, uy, pues mañana me apetece jugar pases y cambiar todo el estilo de juego del Madrid. Pues obviamente los resultados pues van a empezar a caer, los resultados que ya tiene pues van a ir para abajo, es lo que hay. Y esto pasa también en OSM, por eso digo siempre que no cambiéis de tácticas ni de alineación en liga. Más cosas que yo recomiendo, chicos, en OSM cuando empecéis en una temporada, obviamente el equipo es súper importante, ya que tengáis menos media o más media no es tan importante, pero sí que obviamente imaginaros, tengo a Lewandowski de 93, tengo a De Bruyne de 92 y tengo por ejemplo luego a Gnabry, Sané de 88, Coman de 86, aquí tengo de 90 88. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Mejorar a Lewandowski y a De Bruyne o mejorar a los demás? Mejorar a los demás para equilibrar la plantilla y que Gnabry, Sané tengan 93 de media, al igual que Lewandowski. Por ejemplo, aquí tengo a Kimmich, Goretzka con 88-90, pues intentarle sumar más la media porque obviamente van a ser los titulares y tenerlos aquí de 92 de media igual que De Bruyne, o sea, tenerlos más o menos todos al mismo nivel. Aquí también, chicos, o sea, tengo defensas de 85-86 a principio de temporada. Mi intención es obviamente mejorarlos para que lleguen a 90 y algo, 92-93 y que estén al mismo nivel que toda la plantilla. Si tú lo consigues, toda la plantilla te va a funcionar mucho mejor, vas a tener mejores resultados, la plantilla va a jugar mucho mejor y aparte de eso, las tácticas te van a funcionar mejor. Todo va a funcionar mejor si tú tienes un equipo equilibrado. Si tú ya tienes por aquí a Lewandowski en 100, 110 y luego tengo a un Sané, a un Gnabry en 88, pues F en el chat. F en el chat porque no sabes cómo funciona este juego. Y es lo que hay. Y eso es un error muy típico de los jugadores. Un error muy típico que cada vez que alguien comparte su plantilla en Facebook, de no sé dónde, y veo un jugador de 110 y luego un jugador de 82 y le dice que es que solamente gana con 1-0, 2-0 teniendo tácticas brutales, pues ¿qué te esperas? ¿Qué te esperas? Por lo menos estás ganando. Aparte de eso, chicos, siempre os recomiendo que intentéis hacer el plus de nacionalidad. Eso os va a hacer mejores entrenadores. En este caso veis que tengo muchos alemanes y franceses, entonces plus de nacionalidad prácticamente lo tengo casi hecho. Si no lo sabéis lo que es, lo vais a tener abajo en la descripción con comentarios y tal sobre, para que sepáis más detalladamente sobre todas las cosas que estoy diciendo en este vídeo. Así que obviamente plus de nacionalidad súper importante si lo podéis hacer, y obviamente a la hora de fichar también. A la hora de fichajes también, chicos, o sea, muchas veces vemos, entramos aquí y vemos a Messi, a Cristiano, a no sé quién, a Gundogan, yo qué sé, jugadores muy top que dices, oye, te atrae ficharlos. Y la verdad que está bien que los fiches porque son los mejores del juego y vas a tener, o sea, mejor rendimiento respecto a tu rival con este tipo de jugadores. Pero hay que ser inteligente y saber que obviamente
obviamente te pueden faltar varios tipos de jugadores. Hemos visto que arriba nosotros estamos bien, tenemos jugadores jóvenes de DLD, de DLI, de delantero centro incluso, o sea que estamos bastante bien, no necesitamos a Cristiano, no necesitamos a Messi, solamente en caso de que tengamos jugadores que no rinden en esa posición, pero nuestra cosa es que sí los tenemos. Entonces, imaginaros que tengo 35 millones, no los voy a invertir en Messi, no los voy a invertir en Cristiano, sino que a lo mejor los voy a invertir en la defensa. Tengo aquí un Koulibaly de 93 que me viene de locos en la defensa, que además rinde bastante top. ¿Y me va a venir de locos? Sí, porque es un 93 y vendría con Kevin De Bruyne, con Lewandowski, solamente me toca mejorar un poco a los demás que tengo o vender incluso a los demás, a algunos que no me sirvan. O sea, eso de verdad es de locos. O sea, prefiero fichar a Koulibaly antes que a Cristiano y a Messi. Es lo que hay. Luego, si te sobra dinero y tienes todas las posiciones cubiertas y tienes un equipo equilibrado y tal, pues obviamente en ese aspecto sí, ficha a Messi, a Cristiano. Eso sí, eso obviamente es obvio que tienes que fichar a esos jugadores. Pero si tú no tienes las posiciones cubiertas y tienes todavía cosas por mejorar en el equipo, piensa en el equipo antes que solamente fichar a un jugador bastante top, porque es que no te va a hacer nada de bien. En este caso a mí me viene mucho mejor fichar a algún defensa o lo que sea, un centrocampista, que es lo que necesito, antes que fichar a Messi, a Cristiano. Entonces, lo que quiero decir es que tenéis que invertir el dinero que tenéis en buenos fichajes para la plantilla y siempre pensar en la plantilla. Otras cosas que yo recomiendo, sobre todo, que tengáis suplentes, que tengáis entre 22, 24 jugadores por plantilla, más o menos, para que tengáis más o menos un suplente por cada posición. En este caso yo tengo a Lewandowski y tengo como suplente a Karim Adeyemi, que lo estoy subiendo de media y sabemos que sube porque tiene 20 años. Aquí tengo Gnabry y tengo a Coman, por ahí bien. Tengo a Sané, me falta un DLI por fichar, así que veis, ahí por ejemplo me serviría Oyarzabal, que lo hemos visto por ahí. Aquí centrocampistas, pues aquí tengo un CCA y un CCD, así que aquí no tengo problema. Luego tengo varios CC, pero que igualmente necesito algún CC o lo que sea. Así que obviamente intentar tener recambio por cada posición, eso es súper importante. Aquí por ejemplo tenemos dos DD, o bueno, tenemos prácticamente un jugador por posición y necesitamos cambios. Aquí por ejemplo en defensa necesitamos refuerzos. Entonces, con el dinero que yo consiga de la venta de los fichajes con los jugadores que yo no necesito en mi plantilla, obviamente fichar recambios para tener una plantilla más top, más equilibrada y sobre todo muy completa. En cuanto al analista de datos, esto voy a hacer un vídeo aparte de eso, porque yo no recomiendo analizar al rival, porque, y tú imagínate que a lo mejor tú dices, uy, el Bayer Leverkusen, a ver cómo me juega, a ver qué tal tiene, te da un informe, te da tal, y luego en el último minuto el Bayer Leverkusen te cambia toda la alineación y te cambia todas las tácticas y tal, ¿y tú cómo te quedas? Te quedas como un payaso, te quedas como un payaso. Entonces por eso yo no recomiendo espiar al rival, sí que echarle un ojo, lo que sea, no viene mal, pero no hacer las tácticas y cambiar todo el equipo y cambiar todo el estilo respecto al rival. Siempre lo he dicho, que juegues ante el Borussia, juegues ante no sé quién, vale, está bien que te fijes en el equipo que tiene, en tal, donde le puedes hacer daño y lo que sea, pero no cambiar el estilo de juego. Tu estilo de juego tiene que ser la clave durante toda la temporada. Por último, gente, una de las cosas que más os recomiendo: aprovechar muchísimo los eventos que suelen salir en OSM. Ya sé que son repetitivos y tal, y que ya empiezan a aburrir y tal, pero aprovecharlos, sobre todo los temporales, los entrenamientos o lo que sea, los de fines de semana, tanto como de fichajes extremos, el que puedes fichar o vender 6 jugadores a la vez, en el que tenéis a lo mejor entrenamiento extremo de jóvenes, entrenamiento extremo de veteranos, entrenamiento extremo de todo tipo. Todos esos tipos de eventos, intentar aprovecharlos cada fin de semana, porque ayuda muchísimo a mejorar la plantilla y sobre todo sacar ventaja sobre vuestro rival. Y si vosotros sabéis aprovechar muy bien esos eventos, os va a ir muy pero que muy top. Aparte de eso, ya sabéis, están lo del equipo de la semana, que ahora no aparece por aquí, pero ya sabéis que hay jugadores en forma, hay veces que ponen evento de leyendas, pues obviamente sabéis que teniendo jugadores en forma y leyendas, sabéis que rinde muchísimo más y que sobre todo pues dan un mejor rendimiento a la plantilla, que os sirve a vosotros. Pero siempre, obviamente, no fichéis un jugador leyenda o un jugador en forma porque digáis, oye, es que me va a rendir mucho mejor. Os tiene que servir también en vuestra plantilla, así que eso, tenerlo bastante claro. Otro truco que vosotros no sabéis, y este es el último que os voy a dar, porque luego aparte vamos a hacer miles de vídeos más sobre este tipo de cosas, es la regularidad de los jugadores. Es muy importante que los jugadores jueguen varios partidos y que tú no los cambies. Si tú los cambias cada partido y tienes uno nuevo, otro tal, al final no te van a rendir como deberían de rendir. Lewandowski es uno de los mejores delanteros del juego, sería top 5 o top 10,
Pero, ¿cómo te rinde muchísimo más? Si tú le das partidos y partidos y partidos. Entonces, si tú cuentas con él como tu titular indiscutible, Lewandowski te va a marcar 30 o 40 goles por temporada y cuanto más partidos le des, más regularidad tendrá. Y aparte de eso, moral. Y aparte, más goles marcará. Eso es así. Que si tú lo cambias, que si... Bueno, un partido él, otro partido Thomas Müller y luego Gnabry por Coman y no sé qué. No, tenéis que tener un titular siempre y luego los suplentes son suplentes. Eso es como en la vida real, como hace Ancelotti. Modric, Casemiro y Kroos siempre van a estar. Y luego los demás, pues obviamente entran cuando estén cansados, cuando tengan roja, cuando tengan sanción o cuando sea un partido menos importante. Pero sobre todo que obviamente para mí, De Bruyne va a ser titular toda la temporada. Lewandowski va a ser titular toda la temporada. Y se van a hinchar a goles y asistencia los dos. Así que obviamente los jugadores que vosotros tengáis como titulares, no los cambiéis y obviamente siempre darles partidos y partidos porque van a tener más regularidad y sobre todo mejor rendimiento cuantos más partidos les des. Y bueno, cracks, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado estos consejos sobre cómo ser mejor entrenador y ganar más títulos y partidos en liga. Que la verdad que espero que os sirva muchísimo y sobre todo que lo apoyéis con un buen like, suscribiros. Y muy pronto tendréis sobre todo el de recomendaciones para Winners Cup, para trofeos, torneos o lo que sea. Chao, cracks.